horas de llegar. ¿Dónde estás tú? Esta muchacha apenas supera los 12 años y ya es una profesional de la calle. Vive una contradicción permanente entre su niñez y su promiscua conducta de prostituta ambulante. Su oficio le permite llevar dinero a su hogar y con ello obtener el permiso tácito para quedarse afuera. Para eludir los comentarios y conseguir mejores dividendos en su precoz comercio sexual, esta niña viaja a menudo hasta el puerto de San Antonio. A medida que se va dando cuenta que ser joven en este trabajo es un beneficio, ella oculta su nombre verdadero y comienza a llamarse fantasiosamente Leslie. Su madre tiene 10 hijos, de 3 padres distintos, el último de los cuales riñe permanentemente con su extraña personalidad. Esta es la razón por la cual Leslie prefiere estar más tiempo fuera de su hogar. Este hombre confiesa haber violado desde muy temprano a esta niña, comprando su silencio bajo fuertes amenazas. El paso del tiempo solo hizo alimentar su rencor hacia ese hombre que probablemente la convirtió en promiscua a temprana edad. Leslie abandonó sus estudios, pero no así su trabajo callejero. Sus viajes al vecino puerto de San Antonio fueron más frecuentes, y con el poco dinero que podía ahorrar, se compró ropa y una peluca que la hacía verse un poco mayor. En este lugar comenzó a tener amistades que compartían su oficio. También conoció el ambiente delincuencial, del cual aprendió rápidas lecciones. Leslie se habituó al dinero fácil y no le faltaron agallas para iniciarse en el ámbito delictivo. No superaba los 15 años cuando planificó su primer robo. Leslie dormía en la plaza de San Antonio cuando no enganchaba clientes, de modo que la alternativa de probar suerte robando podría evitar muchas carencias inmediatas. Ella ya se había fugado definitivamente de su hogar y era menester conseguir el sustento diario de cualquier manera y, por supuesto, a cualquier precio. El sueño de autofinanciarse y su sórdida forma de vivir no fue auspicioso. Leslie fue detenida vendiendo los artículos robados. Esta frustrada incursión delictual la condujo por primera vez al encierro. Su madre debió acudir en su auxilio y, amparándose en la edad de su hija y la ausencia de antecedentes, pudo esbozar sólidos argumentos para obtener su libertad.
Así, esta adolescente estuvo solo algunos días detenida y evitó el paso más traumático de aquellos que delinquen por primera vez, acceder a la cárcel. Situación que, dada la personalidad de Leslie, habría sido fatal. Si bien Leslie asumió la dura experiencia de haber estado presa, aquello no fue obstáculo para que abandonara su rol de prostituta. Los oscuros y sugerentes rincones de la noche porteña la siguieron cautivando, y en ellos se cobijó durante mucho tiempo. Mientras la ciudad duerme, los duendes que trafican con el placer sexual recién comienzan a emanar el aroma de su perfume trasnochador. En ellos, esta atrevida adolescente se confunde y se deja llevar sin medir consecuencias. Para muchos noctámbulos abyectos, la extraña y solitaria figura de Leslie es sinónimo de locura desenfrenada. Ciertamente la noche no tiene límites, y siempre esta cuasi mujer la asume como si fuera la última. Estos son los rostros extraños que emergen de las sombras de la vida y que dan vida a otra vida. Son, están, existen y no cuestionan, sino que ejercen su oficio sin más pretensiones que consumir placenteramente el tiempo. Entre estas semillas creció Leslie, como un híbrido de una sociedad que ni siquiera alcanza a dimensionar su existencia. Esta es una verdadera niña mujer, tan inocente como curtida por la experiencia dolorosa de no saber qué hacer con los próximos minutos de su vida. En medio de este alud de imágenes felinianas y sórdidas amistades, no hay razones para pensar en el futuro. Solo basta embriagarse con el lado peligroso del presente. Luego de pasar un largo tiempo en San Antonio, Leslie volvió a Santiago. Desde luego no tardó en marcar la noche con su presencia y comenzó a ejercer la prostitución en diferentes sectores de la capital. Unida a un vasto contingente de adolescentes que practican el mismo oficio, se especializó en captar la atención de los automovilistas solitarios y deseosos de vivir nuevas experiencias. A través de su protagonismo en la prostitución, aflora inquietante el perfil de quienes acceden a formar parte de este siniestro mundo. Centenares son las jóvenes que por diversas razones participan de este espacio laboral, y muchos más son aún los potenciales clientes que sin cuestionamiento alguno esperan la noche para comprar una cuota de efímero placer. Frecuentes son las redadas que la policía realiza para impedir o mitigar en parte las consecuencias de esta actividad callejera. Por cierto, Leslie y sus eventuales compañeras en más de alguna ocasión fueron blanco de la policía. Muchas veces este permanente asedio las obligó a guarecerse para no pasar la noche en un frío y húmedo calabozo y formar así parte del amplio registro de prostitutas que pululan en la noche capitalina. Increíbles denuncias de prostitución infantil mantienen alerta a la policía. Entidades dedicadas a rehabilitar a estas adolescentes acusan su asombro y establecen una alarmante preocupación por el aumento y la poca edad que registran estas niñas que participan del comercio sexual en Santiago. ¿Dónde ellos hacen este tipo de contacto y dónde finalmente culminan esta relación? Bueno, hay lugares clandestinos acá, ¿no? Que se prestan para este tipo de cosas. Es decir, hay con fachadas de tienda, por ejemplo. Tú puedes ir a esos lugares y pagas 300 pesos por media hora. Hay otros rincones debajo de una escalera, en una oficina. Yo creo que una de las cosas que se da bastante también es que las niñas van a las oficinas. O sea, tenemos chicas que han sido... Que van y reciben, tienen un cliente permanente y tienen que ir a un horario determinado en que no queda gente dentro de la oficina y van a esa hora y están con el cliente y salen. Ahora el contacto lo pueden hacer en la calle. Yo creo que esta gente, los clientes, el tipo de cliente que se mueve
en general en este mundo de la, del comercio sexual sabe dónde encontrar a las niñas y sabe perfectamente qué tipo de niña es la que va a aceptar, digamos, esta proposición, ¿no? Por el perfil que nos ha orientado, me da la impresión de que estas personas perfectamente pueden ser padres de familia y incluso tener hijos, ¿no? Sí, y te digo, y una de las cosas que a nosotros nos llama mucho la atención, porque 40 años, 50 años debe tener ya sus hijos entre 7 y 18 años, a lo mejor algún nieto, y fácilmente acceden a niñitas de 8 años. Impresionadas estamos porque nos llegó ahora una de 6, de 6 años. Y nos quedamos verdaderamente perplejas. O sea, ya estábamos perplejas con niñitas de 8 años que están en esta situación, imagínate con 6. O sea, creemos que ya la cosa está irrumpiendo más allá de lo que de los parámetros morales y etcétera, porque ya prostituir a una niña de 6 años, yo creo que tiene que ser una persona que está no está en sus 5 sentidos. Sencillamente, el cliente que acceda a una menor de 6 años es porque el tipo va a tener que revisarse psicológicamente, psiquiátricamente, no sé. Creo que es necesario hacer un llamado a atención porque desgraciadamente estamos descendiendo en la edad. Y como hipótesis, en la investigación que nosotros hemos hecho, planteamos de que es probable que el cliente acceda a menor edad porque hay menos posibilidad de contagio de alguna enfermedad sexual o de SIDA. Porque además las mismas niñas nos han manifestado que el cliente va a los focos de prostitución buscando a las niñitas que están virgen. Entonces, en general, la mocosa que está virgen es la que tiene menos edad. Y a esa acceden. Esa es la que solicita el cliente. Extraños personajes se involucran con la noche y dan rienda suelta a los apetitos más desenfrenados del ser humano. El comercio sexual ofrece siempre un amplio abanico de posibilidades a sus clientes. Muchos son los que viven directamente de él y muchos son también los que colindan su ámbito y dan origen a múltiples aberraciones secundarias. Este es un fotógrafo americano que, amparado en su fachada de extranjero, busca con propiedad y algunos dólares a su próxima modelo. Ciertamente su recorrido es durante el fin de semana y en los lugares claves de la bohemia santiaguina. Las o los candidatos deben ser básicamente jóvenes y luego estar dispuestos a todos los requerimientos de su eventual director durante las sesiones fotográficas. Leslie fue la elegida durante esa noche. Entonces el procedimiento siguiente es contactarla personalmente para ofrecerle así un trabajo de modelo en su revista. Fotógrafos como este, que no develan trabajar en publicaciones pornográficas, han sido descubiertos por la policía operando a la salida de liceos de niñas en Santiago. Su metodología es curiosa y tentadora. Luego de contactarse con las estudiantes, le dejan en su poder y como muestra de confianza una máquina de fácil manejo y automática. Posteriormente las instan para que se saquen fotografías desnudas en su casa, ya sea solas o en grupos, y le ofrecen $10 por cada una de ellas. Al próximo día, recogen la máquina asegurándoles que dichas fotografías no serán publicadas. Si bien el contacto realizado con Leslie es para ella una buena alternativa
y es propio de su trabajo como prostituta, la mayoría de estos inescrupulosos individuos operan del mismo modo con cualquier adolescente. Vale decir, realizan lo humanamente posible por cumplir su objetivo, sin importar con quién. Ellos están ciertos que en los sectores marginales existen jovencitas muy atractivas y de escasos recursos. A ellas las adulan y le ofrecen dinero fácil por elementales e inocentes fotografías. Cuando el trabajo culmina y el pago se hace efectivo, se quita el miedo y la experiencia se proyecta más fácilmente a otras amigas, las que sin mayores obstáculos y desde luego tentadas por los dólares, acceden más fácilmente a este lucrativo negocio. Leslie no tuvo problemas para participar de esta idea, ya que muchas colegas y amigos homosexuales lo habían hecho anteriormente. Ella más bien tenía claro que nada malo podía ocurrir si se dejaba llevar y era obediente con su eventual jefe. Aquí tengo una revista en el extranjero donde publicamos fotos como esta. Estos fotógrafos pornográficos develan muy tímidamente sus propósitos. Parte de su estrategia es hacer sentir a las elegidas como las únicas que poseen méritos y requisitos. También pretenden hacer notar que su trabajo es básicamente artístico. Estos individuos arriendan durante su periodo en Santiago un lujoso departamento y allí montan un improvisado estudio fotográfico. Para este efecto, cuentan incluso con una amplia y diversa gama de vestuario que desde luego ponen a sus modelos. Como no tienen certeza del perfil de cada una de sus elegidas, estos fotógrafos realizan primero una sesión con ropa. Cuando el fragor del trabajo así lo amerita, o más bien la confianza es mutua, se atreven a ser más atrevidos. De todas maneras, ellos, con mujeres de la calle o adolescentes primerizas, más temprano que tarde, llegan al desnudo total. Premunido de este cúmulo de antecedentes, la vida de aquella extraña joven rebasa sus propios límites. Su historia es corta, pero llena de oscuros vericuetos que comprometen sin darse cuenta más allá de su lógico entorno. Mientras Leslie deambula vital y descomprometida por las calles de Santiago, un hombre se reúne con su amigo. Este hecho tan trivial y frecuente en la vida de muchas personas durante el fin de semana comienza a adquirir particular importancia esta noche. Él es un hombre de trabajo, buen esposo, mejor padre de familia, por cierto lleno de sueños, de planes y de proyectos. Nos detenemos un instante en el misterio que rodea este viaje, porque quizás representa el de muchos, sobre todo el de aquellos que se zambullen en la profundidad de sus pensamientos y que como este hombre a esas horas de la noche no tiene otro objetivo que regresar a su hogar. Sin embargo, algo ocurrió aquella noche que hizo que este personaje cambiara de rumbo inexplicablemente y se quedara en este sector de la Plaza Italia. Quizás quiso comprar cigarrillos o intentó apagar la sed con alguna cerveza, o quién dice que no albergó la remota esperanza de encontrarse con algún amigo para continuar la charla. De cualquier modo y en solo minutos, se vio inmerso en un ambiente donde abundan prostitutas, homosexuales y más de algún ebrio sin destino. Hola. Hola.
¿Cómo te llamas? Leslie. Bonito nombre, ¿eh? ¿Tú conoces un lugar donde podamos estar tranquilos? Sí. ¿Por poco rato o por toda la noche? Las exactas razones que tuvo este hombre para cambiar de destino, nunca nadie las sabrá. De igual modo quedarán en la incógnita los preámbulos que condujeron a estos personajes a compartir sus extrañas propuestas. ¿Qué edad tienes tú? 16, ¿por qué? ¿Y hace cuánto tiempo que trabajas aquí en la calle? Hace un año en Plaza Italia y en la calle desde los 12 años. ¿Copetito por ahí? No. Oye, ¿a qué hora vamos a pasar? Ya, ¿sabes? No voy a entrar. La prolongada conversación no tuvo para Leslie el beneficio acostumbrado. Entonces, el derecho que tienen sus eventuales clientes de rechazar un contacto sexual le pareció esta vez una burla. Absolutamente airada y fuera de sí, reclamó dinero por el tiempo perdido. Pero como sus exigencias no tuvieron eco, esta extraña mujer hizo gala de todo su desorden mental y buscó en su bolso una cortaplumas automática que cargaba para defenderse. Las heridas fueron graves y sangraban profusamente. Este hombre no tuvo fuerzas para hacer andar su auto y como pudo salió de él en busca de auxilio. A menos de 20 metros encontraba un paradero de taxis. En ese instante le pareció como su tabla de salvación. Deambuló casi agónico con ese destino, pero la pérdida de sangre lo debilitó tanto que desvaneció antes de llegar. Exactamente como apreciamos, transcurrieron los minutos restantes. Otros colegas taxistas se impusieron del hecho y rápidamente por radio dieron aviso a carabineros y a la ambulancia. Entretanto, el cuerpo de la víctima se extinguía lentamente. Entre balbuceos, este hombre dejó entender que una prostituta de rojo lo había atacado, generando así la única pista que tuvo carabineros para sondear el sector. Carabineros no demoró mucho en llegar. Conversamos con ellos qué posibilidad había de dar al otro lado, no era posible, y comenzamos a esperar la ambulancia. Pasaron los minutos, llegamos 25 minutos, había otro colega acá, Enrique, entonces me dice, ¿sabe? Si yo lo voy a ir a ver, me están tan cerca, ¿cómo no pueden llegar? Y partió él. No se demoró nada en ir y volver. Llega acá y me dice, ahí me dice, estaban comiendo. ¿No quisieron venir? No, cuando ellos recibieron el llamado, no acudieron porque ellos estaban comiendo. Y cuando él llega allá y conversa con ella que vienen saliendo, oiga, le dice, pero si hace rato que los llamamos, estábamos comiendo. ¿Qué sucede cuando ellos llegan al lugar de suceso? No, ya cuando ellos llegaron acá, se bajó el doctor o el paramédico que lo examina y así, en forma muy displicente, dice, ya se fue. Te comprenderá lo que es ver morir a una persona. Entonces le digo, oye, viejo, le digo, ¿cómo no se va a morir? Le dije yo, si se demoraron tanto en llegar. Y bueno, también le dije otras cosas, porque en ese momento fue impactante. Yeah.
El registro policial se llevó a efecto de inmediato en el sector de la Plaza Italia. Consumida por los nervios y sin destino alguno, esta joven huyó por las cercanías del Parque Bustamante. A esa altura de la noche, muy pocas colegas se encontraban en la calle y sin poder explicar exactamente lo que había sucedido, tomó la opción de buscar un taxi y desaparecer del lugar. En ese preciso instante, Carabineros reconoció a esa mujer denominada Leslie y en forma inmediata se dirigió al sitio del suceso para enfrentarla cara a cara con su víctima. El enfrentamiento fue la acción clave. La Leslie no pudo ocultar la responsabilidad en el hecho e irrumpió en histeria y llanto. Ciertamente la policía había reconocido a esta mujer, cuya ficha se registra clara y precisa en sus archivos. Su nombre verdadero es Roberto Sepúlveda Pérez, conocido travesti del sector. La identidad de una persona, de identidad sexual, se forma por condicionantes genéticos que determinan su cerebro. Está bastante demostrado que las hormonas sexuales, que dependen de la genética de la sexualidad humana, influencian el cerebro. El cerebro es distinto, al nacimiento ya es distinto entre varones y mujeres. Enseguida, la conducta que tengan los padres, el aprecio que tengan del sexo los padres, influencia muy fuertemente las configuraciones de apetencia. Por ejemplo, una madre que es despreciada, es vejada por el padre, es golpeada, no va a formar configuraciones apetecibles en los niños varones. Los niños varones van a... El machismo mismo, para entenderlo bien, el machismo mismo es una situación más bien cercana a la homosexualidad que a la verdadera heterosexualidad. Entonces, los condicionantes sociales, ¿qué es lo que forma? En este caso, la familia. ¿Qué es lo que forma? La claridad de las configuraciones sexuales masculina y femenina. Si el niño no tiene claro la figura femenina y masculina porque su padre y su madre juegan roles equivocados, por una parte, y por otro lado, si su padre y su madre no valoran exactamente la masculinidad y la feminidad, entonces va a ser motivo de problema. Por eso yo digo que es un problema psicosocial y es un problema de salud pública, porque está metida la familia hasta sus últimas consecuencias en la formación de la característica psíquica, del sexo psíquico de los seres humanos. Pero hay condicionantes genéticos que van a configurar el cerebro del niño, y en el caso de los transexuales es muy probable que su cerebro esté configurado, como en este caso, como femenino. Ese es un punto muy importante. Este es el lugar donde vivió mucho tiempo Roberto Sepúlveda. Desde aquí ya salía vestido de mujer sin que nadie se percatara de su condición de hombre. Ahora este pseudo conventillo alberga a algunos familiares y a su madre, quien comparte una pieza con su última pareja, como así también con su décimo hijo. Ella reconoce que su regalón es precisamente Roberto, y recuerda con pena su contradictoria conducta que, alimentada por su pobreza, no pudo revertir. Yo me enojaba cuando decían que él era, que parecía mujer, que era una niña, que mejor hubiera sido mujer.
porque tenía más, los rasgos todos eran de niñita. ¿Cuándo usted empezó a darse cuenta de que en realidad tenía algunos rasgos femeninos? Cuando tenía como 5 años. ¿En qué momento tuve que reconocer ese hecho usted? Cuando tenía 13 años, me acuerdo. Cuando me dijeron una señora, o sea, le dijeron a mi mamá de que lo habían visto en el 14 vestido de mujer, con una falda de su hermana, de Mariela, lo habían visto de mujer. Y yo le dije, no puede ser, son mentiras, yo tengo que ver eso, ¿para qué? No puede ser. Y yo le supliqué, le dije, por favor, le dije yo, Roberto, vamos al psicólogo porque yo quiero que tú cambies. No, me dijo, tienes que aceptarme como yo soy aquí. Y él me dijo cómo él era. Y yo no puedo cambiar, acéptame como yo soy. ¿Cuándo fue la primera vez que usted lo vio vestido de mujer? Primera vez que yo lo vi vestido de mujer fue a los 15 años. 15, andaba en 16 ya, casi. ¿Y qué sintió? No, me sentí extraño porque él nos pidió, yo vivía en el otro pasaje, y él me dijo que quería salir vestido de mujer. No, le dije yo, no, Roberto, de aquí no, de aquí de la casa no. Me dijo, sí, déjame salir vestido de mujer. Y yo vivía en una casa atrás y mi sobrina vivía adelante. Vino, fue a donde mi sobrina y le pidió una cartera. Y mi sobrina le dijo, ya, vístete de mujer porque yo quiero verte, ¿cómo te veis? Yo le decía, no, porque la gente que va a decir en el pasaje. Entonces me dijo, tú no tenés que mirar por la gente. Sí, es verdad, le dije yo, igual, ya, si yo te acepto como tú sos. Y se vistió de mujer y, pero no sé, me sentí tan raro porque los jóvenes todos lo empezaron a mirarlo así, lo miraban y pensaban que era una mujer. ¿Nunca sintió vergüenza por eso? No. No siento vergüenza. Mi familia sí. Ellos no lo rechazan, mi hermano lo rechaza. Y ahora como está, yo no quiero que le pase nada. Porque yo siempre ha sido regalo mío. Yo lo amo. En el año 1989, realicé un reportaje de denuncia para el programa Informe Especial. La investigación en aquella oportunidad nos hizo develar una sórdida actividad que se llevaba a efecto durante la noche en plena Plaza de Armas. Una joven mujer administraba sin escrúpulos a más de 100 homosexuales entre 14 y 18 años, que comercializaban su cuerpo como verdaderas prostitutas. Para contactar a sus clientes entregaban tarjetas con los números de teléfonos inteligentes que existen en el sector de la plaza. El plan era ingenioso y se ponía en marcha a partir de la 1 de la mañana. Esta verdadera oficina callejera realizaba más de 100 contactos durante el fin de semana. Los potenciales clientes pasaban en sus autos y aquí mismo recogían a sus eventuales parejas. La Leslie, con apenas 12 años, pertenecía al staff de estos prostitutos callejeros. Precisamente fue aquí donde inició su comercio sexual rentado. Y sin duda fue también aquí donde su irresponsable conducta como travesti, administrada con la calidad moral de su entorno, permitió que contrajera el letal virus del SIDA. Así es, Roberto Sepúlveda, más conocido como la Leslie, cumple condena en la penitenciaría de Santiago. Aquí le fue descubierto el virus de inmunodeficiencia y está confinado junto a otros 40 reclusos en el SIDARIO. Esta es hoy la Leslie, o mejor dicho, Roberto,
tiene 19 años y perdió su figura por el estrés y la ansiedad que le ha provocado estar privado de libertad. De todos los internos que viven aquí afectados de SIDA, extrañamente es el único homosexual. Por ello no deja de resultar extraño que conserve su condición de travesti y, como ustedes ven, viste como siempre de mujer. A pesar de ello, no tiene problemas con el resto de la población, quienes le respetan sus caprichos. El estigma de los hombres que tienen SIDA y están presos es sin duda una carga difícil de llevar. Rehúyen mostrar sus rostros porque están ciertos que serán incomprendidos. Pero la verdad es que ellos están doblemente solos. Muchas veces sus visitas son cuestionadas y están obligados a no relacionarse con el resto de los internos. Sus únicas alternativas viables se expresan a través de sus espontáneas creaciones, que mitigan en parte el irreversible calvario de su enfermedad. Aquí vive Roberto, un hombre entre hombres que piensa y actúa como mujer. Se siente vejado por el sistema carcelario. Le hubiese gustado estar en la cárcel femenina. Asume con particular hidalguía su responsabilidad criminal, aunque ansía el momento de salir en libertad. Roberto Sepúlveda nos pidió expresamente que lo tratáramos como Leslie. ¿Qué ha significado la cárcel para ti, Leslie? Es algo doloroso, muy doloroso. O sea, es un sufrimiento que uno lo vive casi diariamente, porque ve muchas cosas. Ve cosas lo que pasa de aquí. Nosotros aquí estamos para ser otras personas, no para hacer lo que estamos afuera, sino que para que nosotros lo orienten a ser una persona de utilidad, porque estemos aptos para estar en la sociedad. ¿Tú consideras que la condena que te han dado es justa? ¿Es alta? ¿Es baja? Yo considero que yo realmente pienso que la condena que tengo es mucho para mí. Es mucho. Porque ya que al saber que estoy condenado a 5 años y después saber que estoy condenado a muerte por ser portador del SIDA, es mucho. ¿Estás un tanto arrepentido? Sí, muy arrepentido. Muy arrepentido y siempre he estado arrepentido. De cuando llegué aquí siempre he estado arrepentido. Siempre. Nunca me he sentido orgulloso de lo que hago. Nunca. ¿Ni de tu condición de homosexual? Ni de mi condición de homosexual. No me siento orgulloso por ser así, sino que tengo que aceptar que estoy así nomás. Pero orgulloso no. Orgulloso no. No me gustaría haber sido nunca así tampoco. Me gustaría haber sido otra persona. No lo que estoy ahora. ¿Cómo que te hubiese gustado ser? Que mi cuerpo se hubiera decidido. A ver ya si yo hubiese podido haber sido mujer, ser mujer. Pero si hubiese sido hombre, haber sido hombre. Pero las cosas, la naturaleza lo que es así, que yo esté homosexual y voy a tener que aceptarlo. Es probable que cuando salgas a libertad no tomes una cartera y te pares en el centro de Santiago haciéndole dedo a los automovilistas. No, no. No, no quiero volver aquí a lo mismo. No quiero volver aquí a lo mismo. ¿Qué vas a hacer en definitiva cuando salgas libre? Mi forma de ser nunca la voy a cambiar. Yo de eso lo tengo consciente. Pero de buscarme una oportunidad o de poder trabajar en algún trabajo honrado o ganar mi plata con mi esfuerzo, no dando placer, con mi esfuerzo. Eso es lo que quiero yo. O quiero estudiar, porque siempre he querido estudiar. La oportunidad para estudiar nunca me la dieron, pero siempre he querido estudiar. ¿Te has enamorado tú alguna vez? Sí, sí me enamoré. ¿Afuera? ¿Aquí adentro? Aquí adentro me vine enamorado. Afuera no, nunca. Pero aquí sí. ¿Me estás diciendo que tu primer amor se producía aquí en la cárcel? Sí. Aquí. Aquí me enamoré. Al momento de abandonar esta celda, ¿cuál es o ha sido tu mayor tristeza en la vida?
mi mayor tristeza de estar aquí. ¿O en tu vida? En mi vida. No poder ser la persona que mi madre quería que yo fuera. ¿Qué quería ella para ti? Ella quería que yo fuera la persona que mandara en su casa, o sea, como el hombre de la casa. ¿Ah? Y yo no pude darle esto, sino que en ese sentido la defraudé. Esa ha sido mi pena, por defraudar a mi madre. Es terrible, dirá la opinión pública. Digno análisis agregarán los científicos. Cosa de la vida escribirán los poetas. Pero en realidad, esta es una historia que nos debe hacer recapacitar. Porque es probable que muy cerca de ustedes se encuentre el joven, el padre de familia, el ejecutivo, que formó parte de las 350 parejas que tuvo la Leslie y que hoy pululan sin saber que son posibles portadores del SIDA. En definitiva, también muy cerca de ustedes se puede encontrar la próxima víctima. Roberto Sepúlveda, la Leslie, está condenado a 5 años. Obtuvo salida dominical el 7 de marzo de 1994. No regresó. El 20 de mayo de este año, la policía capturó a la Leslie en una redada.